Yo soy Abelito, él es mi mamá. Caí mi hermanito y Adán mi papá. Mi mamá robó manzanas, se las comieron los dos. Mi papá quedó flaquito y mi mamá engordó. Nació luego mi hermanito del pecado original. Pero cuando nací yo ya no lo hacía tan mal. Mi mamá y mi papá siempre están discutiendo por culpa de mi hermanito. Mi mamá dice que es muy majadero, mi papá dice que es muy malcriado, mi mamá dice que es muy terco, mi papá dice que es muy cabezón, mi mamá dice que es muy bruto, mi papá dice que es muy feo. Yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. El único problema que realmente tiene mi hermanito es que es mi grito. Cuando mi papá pregunta, ella se pone frenética, dice que no tiene culpa, que fue la genética. Muy bravo mi papá, entonces le gritó, aquí no había más nadie antes que tú y yo. Pienso yo que la serpiente sabe de la historia esa, porque tiene una colita de lo más. Y que saco muy buenas notas en los exámenes. Por eso a final de curso, para estimularme, mi papá me regaló un dinosaurio. Yo soy un niño egoísta y yo comparto el dinosaurio con mi hermanito y jugamos los tres, jugamos a las agarradas. Claro, como yo soy más chiquitico, me subo a reír de dinosaurio y jugamos a agarrar a mi hermanito. Mi hermanito corre, 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 corre. Llevamos el dinosaurio y va a traer. Mi hermanito corre cantidad. Porque sabe que si el dinosaurio lo agarra, se lo come. Ayer el dinosaurio casi lo agarró y nos divertimos cantidad. El dinosaurio y yo, mi hermanito no. Mi hermanito no tiene ningún sentido del humor, es un amargado. Se enojó, me dijo que la próxima vez que le echara el dinosaurio me iba a matar. Que la próxima vez que lo castigaran por culpa mía me iba a asesinar. Y que la próxima vez que le dijera tinta china me iba a descuartizar. Entonces me puse de lo más triste y fui corriendo a ver a mi mamá y le pregunté que qué pasaba cuando los niñitos se morían. Y me dijo que le salían unas alitas y se iban para el cielo y se convertían en unos angelitos. Entonces le pregunté qué pasaba cuando los negritos se morían. Vaya, no es que yo sea racista, pero debe ser diferente. Mi mamá me dijo que no, que también a los negritos les salían unas alitas y se nos parecieron. Entonces me puse lo más contento. Podía ser que voy a estar en el cielo con mi hermanita. Yo voy a ser un angelito y él un murciélago. Siempre viviremos en la tierra.